Soy Jairobi, estamos en un nuevo vídeo de Grand Theft Auto 5 y como podéis ver en el título y por la intro que acabáis de ver, estamos en un nuevo pack de coches. Sí señor, gente, hacía más de un año que no subía un pack de coches, lo he estado mirando y a no ser que se me haya colado algún vídeo, hace más de un año que no subía un pack y yo creo que la ocasión lo merece porque como habéis podido ver en el título, tenemos más de 1000 vehículos. Ahora os explicaré, os iré explicando al final del vídeo, incluso para los que los queráis el pack, os enseñaré cómo se instala, es súper fácil, no tiene ninguna complicación, ahora lo veréis. Y pues nada, gente, la verdad es que es muy bestia, como habéis visto, como digo, 1000 vehículos y tenemos de todo tipo, de todo tipo. Aquí he puesto una pequeña representación, ¿vale? Pero tenemos absolutamente todo tipo de coches, bueno, ya os podéis imaginar, dentro de 1000 vehículos, pues os podéis imaginar todo lo que hay, ¿vale? Os podéis imaginar. Tenemos desde vehículos súper deportivos, vehículos eléctricos, vehículos directamente de carreras, vehículos deportivos, pero más de calle normales, como este Seat, clásicos, de todo, gente. Coches de rally, coches de drift, coches un poco más raros como el de Regreso al Futuro y como el que estaba llevando, que lleva la sillita con el oso, que este es el de Mr. Bean. O sea que os podéis imaginar, ¿vale? Hay de todos, vehículos que se pueden tunear, como este Porsche, que se puede poner súper guapo, como veis aquí, descapotable con este alerón, se le puede pintar el interior muy, muy guapo. Y bueno, ya lo veis, 4x4, ahí tenemos otro coche clásico, otro coche de rally, es que hay de todo, hay de todo. Por ejemplo, mirad, además los coches son muy funcionales, tenemos este de aquí que vais a ver, el alerón es una pasada este coche. La verdad que no sé de dónde sale, muchos de los coches que hay también son prototipos, ¿vale? Que no se suelen ver por las calles, ni mucho menos. Y este es algo de eso, esto es un prototipo, es que esto yo no lo he visto creo que ni en fotos. Y mirad qué guapo que el alerón se mueve, tenemos que coger un poco más de velocidad y ahí está, como veis el alerón se empieza a levantar y se acopla ahí perfectamente. Dios, me encanta, o sea, muy guapo este coche. Y ya digo, un coche que no había visto absolutamente nunca, o sea, nunca lo había visto. También, como podéis imaginar, esto por supuesto está puesto con el Redux, por eso que se ve tan bien, por eso se ve tan impresionante, porque está puesto el Redux en su nueva versión, que también tengo que hacer un vídeo próximamente porque ha mejorado mucho la estabilidad, la forma de instalarlo, ha cambiado también un poco, así que la verdad que os tengo que hacer un vídeo próximamente también del Redux, porque muy, muy guapo, como estáis viendo, hace que el juego se vea espectacular, la verdad, espectacular. Si os estáis fijando, bueno, ya os lo digo también para los que os interese, tengo un mod para que los vehículos, bueno, ya veis que salen iconitos en el minimapa, tengo un mod para que los vehículos se queden aquí y no desaparezcan, ¿vale? Podemos salir del juego, volver a entrar y los vehículos se van a quedar, ¿vale? Por si os interesa, lo tendréis en la descripción. Es un mod muy, muy sencillo, simplemente estando en cualquier vehículo, da igual el que sea. Como veis, ahí ya no salen las cosas del mod, porque este ya estaba guardado, pero bueno, si no tuviéramos el vehículo guardado, le damos... Perdonad que no me acordaba que tengo puesto el mismo botón para guardar vehículos que para empezar a grabar y se ha cortado la grabación, perdonad. Pues eso, apretando el F9 simplemente guardaríamos el vehículo y ya veis que ahí ya nos guarda la posición,
muy, muy fácil, muy sencillo de usar. Hace tiempo había mods de este estilo, pero este es mucho, mucho mejor, la verdad. Muchísimo mejor. Y ya estáis viendo, o sea, es que una pasada de pack. Tenemos, como digo, todo tipo de vehículos. Este, por ejemplo, es la versión del Regreso al Futuro, que no vuela, ¿vale? Es la versión que no vuela. Pero también tenemos la versión que vuela. Además, mirar, súper bien hecho con los tubos de escape. O sea, todos los mods funcionan, perdón, todos los vehículos funcionan muy bien. Es porque realmente este pack no solo trae coches, sino que trae algunas cositas más, como los limpia parabrisas, ¿vale? O sea, trae muchas, muchas cosas este mod para que, o sea, este pack de coches, para que los coches se vean tan espectaculares. Bueno, ya estáis viendo ahí con las llamitas, que eso, uf, está muy, muy guapo, la verdad. Y como iba diciendo, no solo tenemos esta versión, y es que ahí os voy a enseñar ya, pues, cómo se sacan los coches, ¿vale? Esto, si lleváis tiempo en el canal, ya lo sabréis, pero para los nuevos es muy fácil. Una vez tenemos el pack instalado, le damos al F3, y aquí tenemos una parte, ¿vale? Aquí tenemos una parte del pack, aquí tenemos una pequeña parte, fijaros, pues bueno, os lo digo. Simplemente tenemos que ir a la zona de spawnear los vehículos, que es esta de aquí, aunque no sé si lo estará tapando un poco la bolita, pero bueno, vehículo spawning. Y abajo del todo, la penúltima opción, nos deja sacar los vehículos que el creador del pack, que por cierto lo tendréis en la descripción, nos ha puesto aquí ya guardados para que nosotros podamos sacar, ¿vale? Y fijaros, aquí justamente tenemos el DeLorean y tenemos la versión normal, que es la que acabáis de ver, y la versión que vuela. Sí, 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 o sea, es que ya os digo, el pack lleva de todo, o sea, todo lo que os podáis imaginar. Esto básicamente, para los que no hayáis visto este pedazo de mod, este pedazo de coche, esto es un Hydra, ¿vale? Esto es un Hydra, pero como estáis viendo, es una pasada. Lo único que le falta, la lástima que tiene este vehículo, es que, como veis, no es el mismo vehículo. Tenemos que sacar un vehículo diferente para poderlo hacer volar. Pero bueno, aún así, muy guapo. ¿Me voy a matar? No, toma, he conseguido más o menos aterrizar. Más o menos, pero no donde yo quería, no donde yo quería. Ya lo estáis viendo, cualquier coche que os podáis imaginar, o sea, cualquier coche que hay en la página de GTA Mods, casi cualquiera va a estar aquí, o sea, imaginaros, 1000 coches, a cualquiera. Eso sí, os tengo que decir, en el pack que yo he puesto, lo que estáis viendo aquí, yo realmente tengo más o menos unos 800, no llega, 750. ¿Por qué? Porque hay otros 200 vehículos, más o menos unos 800 y algo tengo yo aquí ahora puestos. Hay unos 200 vehículos que son para reemplazar el tráfico de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando aplicamos estos vehículos, el lag que se produce es muy bestia, ¿vale? O sea, los FPS caen demasiado porque, claro, estos coches, para los que no lo sepáis, tienen mucha más calidad que los coches normales que suelen venir en el juego, ¿vale? Los coches que suelen venir en el juego a lo mejor pesan 5 megas y estos coches pueden pesar hasta 20, 30 megas. Por lo tanto, si hay muchos coches de estos en la ciudad, lo que pasa es que nuestro ordenador ya no puede con tanta carga gráfica y el juego acaba petando. Por lo tanto, yo os recomendaría instalar solo los vehículos, pues, que he puesto yo, ¿vale? Que son los que podemos spawnear nosotros, pero no los que nos permiten reemplazar el tráfico de la ciudad, porque si hacemos eso, ya os digo, el juego pierde muchos FPS. Si tenéis un ordenador muy, muy potente, con una 1080 Ti, por lo menos, o algo así, podéis probarlo, pero si no, no lo hagáis, porque yo tengo una 1070 y no puedo, o sea, ponerle el Redux y poner el tráfico de la ciudad no se puede, ¿vale? Entonces, nada, vamos a ver la otra forma de sacar los coches, porque esa era una, ¿vale? Ahí teníamos unos cuantos, tenemos 280 para ser exactos en ese menú, pero con el pack también nos viene el menjo. Ya os he dicho que no solo viene los coches, ¿no? Vienen más cositas. Entonces, con el menjo vamos a tener que ir a Vehicle Options, vamos a ir a Vehicle Spawner, y aquí en favoritos, fijaros, tenemos la friolera de 551 vehículos, o sea, impresionante. Y bueno, como os podéis imaginar, tenemos de todo. A ver, no me quiero motivar a sacar muchos, muchos, porque podría crashear el juego, así que no quiero sacarlos todos en el mismo sitio. Pero bueno, ya estáis viendo, otro al que le funciona el alerón, o sea, una pasada. Ordenados, como veis, por marcas, ¿vale? Ordenados alfabéticamente, como veis, y por marcas, o sea que está muy, muy currado el pack. Incluso, por ejemplo, fijaros, este, el creador ya nos dice: uy, cuidado con este, porque parece que al sacar este vehículo el juego crashea, así que no lo saques, ¿vale? Ya el propio creador ya nos avisa, ¿vale? Ya nos dice: uy, ese no lo saques, vaya a ser que el juego te pete. Pero como estáis viendo, con los otros ningún problema. Aunque aquí ya veis que ya me he motivado un poco sacando coches y ya han empezado a fallar un poco las texturas. Esto es lo que os decía, imaginaros si encima tuviéramos el pack del tráfico, esto ya sería, bueno, una locura. Mirad, es que todo, Toyotas, de todo. Aquí podemos sacar este otro. Es que hay una burrada, una burrada. O sea, no os llegáis a imaginar, no os vais a aburrir
probando coches, podéis estar aquí, madre mía, 3 o 4 horas solo probando los coches, mirando los que hay. Bueno, mirad, este es uno de los que ya había. Tenemos por aquí otro Subaru. Es que ya digo, o sea, impresionante. Me encanta este pack. Todos los créditos para el creador. Si os lo queréis descargar, tendréis que ir a su vídeo, que ahora os enseñaré rápidamente, como os decía al principio, cómo se hace, porque es muy fácil, ¿eh? Encima es que es eso, que el creador lo ha hecho muy bien. Me gusta porque si lleváis tiempo en el canal, yo hace tiempo también estaba haciendo un pack de coches, y este creador lo está haciendo muy, muy parecido a lo que yo hacía, que fuera súper sencillo, que tú te lo instalaras y ya tuvieras la lista, no tuvieras que complicarte en saber los nombres, no. Todo bien ordenadito, todo bien puesto, como estáis viendo, es una pasada, ¿eh? Es una pasada, ya lo veis, muy guay. Encima, con el reduce, es que, Dios, que, hostia, se ha spawneado ahí un poco raro el coche, ¿eh? Encima con el reduce, pues, qué mejor, ¿no? Qué mejor que mirar. Bueno, aquí ya me estoy motivando, sacando tantos coches y las texturas están empezando a caer. Vamos a esperar un poco, vamos a avanzar, que desaparezcan esos que he sacado ahí detrás y que el juego se tranquilice un poco. Ya os digo, es que ahí está un poco la cosa. Tenemos que tener, la verdad, que un ordenador potente, si sobre todo lo que queremos es combinarlo con el Redux y con este pack, porque el Redux también nos chupa bastante rendimiento del PC. Pero bueno, ya veis, a la que ya nos movemos por la ciudad después de que hayamos pasado los que hemos spawneado, pues ya veis que empieza a funcionar muy bien, pero que muy bien. A ver, vamos a sacar, yo sé, por ejemplo, es que mira, es que tenemos aquí de todo, es que habrá coches que no los habréis visto nunca en la vida. Mirad qué pepinarro de coche, por Dios, qué pepino, tío, por favor. qué pasada, por Dios, qué pedazo de pack, gente, de lo mejorcito, ya veis, Nissan Skyline, todo lo que queramos, gente, todo lo que queramos, y con una calidad gráfica impresionante. Eso sí, como veis, no nos podemos motivar sacando muchos porque tiene unas texturas muy buenas y entonces el juego no puede con su alma. Nada, gente, pues vamos a ver rápidamente cómo se tiene que hacer, cómo tenéis que instalar el pack, porque ya veréis, es que si lo queréis, es que es muy fácil. Lo jodido es descargarlo, eso sí, lo jodido es descargarlo. Vamos a ello, gente. Muy bien, pues aquí estamos. Para los que queráis el pack, vamos a ver cómo se hace. Este es el canal del creador, ¿vale? Y este es el vídeo que os lo dejaré, como os decía, en la descripción. Aquí él nos explica un poco lo que yo os estaba enseñando, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos lo dice, que en el F3 tenemos 280 vehículos y en el F8 548. Y luego tenemos los reemplazados, pero esto ya os digo que yo no os recomendaría meter estos porque el juego peta. O sea, literalmente el juego peta. Se puede, pero sin tener el Redux. Una de dos, o pones esto o pones el Redux. O sea, en mi caso yo prefiero que se vea mejor, así que por eso pongo el Redux. Nada, pues como digo, este es el vídeo. Y para descargarlo nos tendremos que ir hasta la parte de aquí, que ya veis que pone Download. Y tenemos varias opciones, descargarlo desde Mega o descargarlo con el Torrent. Yo os recomendaría el Torrent, ¿por qué? Porque el Torrent no tiene límite, va descargando y va haciendo simplemente. El Mega, ya sabéis que cada 5 GB más o menos nos pone límite de cada 4 horas o así, y no podemos descargar hasta pasadas 4 horas, así que yo os recomendaría usar el Torrent, ¿vale? Eso ya a vuestra decisión. Nada, simplemente cuando lo tengamos descargado, ¿vale? Nos va a aparecer esto, tendremos una carpeta con todo esto, ¿vale? Que como veis, sí, pesa 20 gigas, ¿vale? Por eso os recomiendo que os lo descarguéis con el Torrent, porque pesa muchísimo, ¿vale? Entonces, es muy fácil de instalar. Como veis, tenemos dos carpetas. Que no os líe, aunque aquí ponga 0, no. Tenemos que poner la 1 y ya está, ¿vale? Si tenéis la última versión del juego, es así de fácil. Simplemente cogéis la carpeta, como veis, os encontraréis todo esto. Y lo único que tenéis que hacer es clic, bueno, lo seleccionáis todo, como he hecho yo. Clic derecho y lo pegáis, ¿vale? Hacéis copiar y pegar y lo pegáis todo a donde tengáis vuestro juego instalado, ¿vale? En mi caso yo lo tengo aquí, como veis ya están todas las carpetas porque ya está todo copiado. Pero es así de fácil, ¿eh? No tiene más misterio que hacer esto. Lo copias y lo pegas. Lo único que sí que tendremos que hacer es actualizar el ScriptHook y el ScriptHook.net. ¿Por qué? Porque en esta versión vienen desactualizados, es así. Es muy fácil, simplemente pasamos todos los archivos del pack a nuestro juego y una vez los tengamos pasados, pues nos descargamos el ScriptHook y demás, que ya os lo dejaré también en la descripción, y pasamos los archivos a nuestro juego y simplemente reemplazamos, ¿vale? Así de fácil, le damos a reemplazar y ya está, es así de fácil. Y con el ScriptHook.net hacemos lo mismo, copiamos estos tres archivos porque la licencia y el realme no hace falta y lo pasamos a nuestro juego y ya está, así de fácil, ¿vale? Ya tenemos el pack instalado, no hay que hacer absolutamente nada más, porque como veis ya viene todo separado por carpetas, ya viene todo bien preparado, o sea que no hay que hacer absolutamente nada más que lo que acabáis de ver. Pasamos
el pack a nuestro juego y actualizamos tanto el Script Hook como el Script Hook Donut. Y ya está. Si tenéis el Redux, lo único que hay que hacer es copiar esta carpeta, que ya veis que también viene preparada ya con su carpeta de mods y demás. Lo único que hay que hacer es copiarla a nuestro juego, a la carpeta principal, y si nos pide reemplazar algo, lo reemplazamos. Y ya está, gente. Eso sí, hay que tener el Open instalado, ¿vale? El Open hay que tenerlo instalado, ya sabéis, el Open es este programa para poder modificar todo lo que es el juego. El Open hay que tenerlo instalado, simplemente tenerlo instalado y tener el archivo de el Open ASI, ¿vale? Que está por aquí, ¿dónde está? No lo veo ahora, ¿dónde está? Aquí, ¿vale? Tenemos que tener el Open 4 ASI para que nos funcione. Y nada más, ya está, simplemente sería eso, tener el Open instalado y lo que acabáis de ver, pasar todo esto al juego y ya está, es así de fácil, no tiene ningún misterio. Lo que sí que hay que esperar bastante a que se descargue porque, bueno, pesa mucho, ¿no?, el pack. Pero ya habéis visto que si os gustan los coches y demás, si os gusta hacer estas cositas, es una delicia, gente. Y nada más, pues si os ha gustado ya sabéis, darle like y si no estás suscrito, gente, suscribiros. Hasta la próxima.